muertos a bordo de una motocicleta mataron a un comerciante que se disponía a abrir su colmado a tempranas horas de la mañana de este viernes en el sector El Cocote de la Herradura en Santiago. La víctima es Fermín Peralta, de 46 años, y residentes de la zona se manifestaron sorprendidos por el hecho. Yo vi por ahí, por la orilla de la puerta, un motor que cruzó con dos personas. A las 7 en punto más tardarle la brilla. Darle gracias a Dios que por lo menos la esposa, que siempre lo ayuda en el colmado, y los hijos, no estaban en ese instante. Cuando yo llegué, ya él estaba muerto y no quise entrar para uno no alterar la escena del delito. Es que ella era cliente mío, me llamaba para todo, para traerle mercancía aquí a la casa. Imagínate. Y somos personas conocidas de mucho tiempo, ¿tú me entiendes? Pero imagínate, estos son casos inesperables que nadie lo está esperando. Yo mismo no lo creía cuando me lo dijeron allá abajo. El hombre fue interceptado por dos criminales que le cargaron la vida y las autoridades investigan para determinar si se trató de un atraco o de otra circunstancia.